Bueno, buenos días. Gracias. Está bravita la perrita. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Ah, sí, todo bien, por ser bien. Haciendo desayuno, ¿va? Sí, me ayuda, porque por ser bien. Haciendo el desayuno. Sí, haciendo desayuno. Gracias, vaquero, por esta oportunidad que nos da de podernos expresar a través de su medio. Esta vez estamos en un caso muy especial de doña Pola. Es una anciana que ella vive pues en lo profundo de una montaña. Ustedes van a ver en las imágenes cómo nos costó llegar hasta acá. Ya se imaginan ella para que suba a la aldea y poder gestionar alimentos para ella. Ella no puede por su edad. Entonces, nuestro buen amigo Omar Valle de aquí de Miramar nos ha estado mandando videos y haciéndonos la gestión. Que vengamos para que podamos gestionar también a todas las personas de buen corazón que nos apoyen para seguir con estos proyectos. Yo quizás ya perdí algo las cuentas ya, pero mis cosas que llevo son 85 años ya. Eso es lo que digo que tengo ya. ¿Y siempre he vivido acá en esta casita humilde? Aquí me crié, aquí me crié, aquí nos criamos. ¿Qué es lo que usted, me imagino que pues ahorita que escuchó a nuestro amigo Bed, pues quisiera también solicitar a los amigos de Estados Unidos en otras partes que le apoyen? Yo los felicito porque yo, como yo, tengo necesidad de toda la gente, Yo de toda la gente tengo necesidad. Uh-huh. Y pues, invitándoles a que la apoyen para que pueda vivir en una mejor condición usted. Ah, sí. Si me ayudan, pues también. Yo, toda hora que venga, aquí estoy yo. Ajá. Necesito lo que... Yes, vaquero, bueno, gracias en primer lugar a Dios por estar en este lugar. Vaquero, gracias por venir a este lugar, va. ¿Dónde va? Bueno, las imágenes hablan más que mil palabras, va. Agradecemos a nuestro amigo Obed Leiva también, va, que está aquí con nosotros. Yo medio lo vi en Facebook hace poco y empecé a escribirle, va, y a contarle la situación de esta familia. Bueno, ya varias gente nos conocen, quiénes somos, ¿verdad? De dónde venimos, y nuestro propósito es ayudar a la gente que más lo necesita, donde ella vive. ¿Verdad? No hay una vivienda digna, no hay un techo digno, pero en el nombre del Señor, como dijo nuestro compañero Obed Leiva, vamos a llevar este proyecto en el nombre del Señor. Contamos a todos los que nos vengan a nuestro alrededor, Pueblo Viejo, San Antonio y San José Miramar, que pongamos un granito de arena, un esfuerzo de traer un bloque a este lugar, y así todos juntos podemos realizar este proyecto, ¿verdad? Claro, vaquerito, qué bonito poder escuchar a una persona con ánimos, con deseos y voluntad de servir a los más necesitados. Eso me motiva. Y pues ahora somos más. El que quiera unirse a cada causa es bienvenido. Aquí no soy yo, aquí no es el hermano Omar, aquí es Dios a través de nosotros. Y estamos dispuestos a servirle. Muy agradecidos con usted, vaquero, por acompañarnos y tomarse el riesgo en este camino que no fue fácil. No fue fácil este camino, pero aquí estamos. Y tenemos la fe en Dios que lo vamos a lograr, porque lo que proponemos, poniendo a Dios primero, todo es posible. Así que les hacemos una solicitud a cada uno de ustedes, amigos, conocidos, familia, que está en Estados Unidos, que está en Santa Rita, Copán Ruinas, donde quiera que usted esté. Buenos colaboradores de Cabañas. También nuestro buen amigo José Alberto Salazar, alcalde de Cabañas Copán, nos ha dicho, cuenten con nuestro apoyo, estamos para servirle. Pues vamos a tocar las puertas y vamos a gestionar también con ellos para recibir el apoyo, porque bajar aquí, traer el material hasta aquí no está fácil. Va a ser un proyecto bastante difícil, pero no imposible para los que confiamos en Dios. Así que esperamos de su apoyo, mi gente, y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Levanten la mano los que están dispuestos a apoyar.